Audio Jungle. Audio Jungle. Fuerte la pierna, gana el balón, ahora atrás la tiene Edgar en la conducción, Edgar buscando la posibilidad de servicio. Este es Torrado, el capitán levanta la vista, proyección para Rivero. Rivero tiene cerquita a Bonet, prefiere meter el centro en el área, la baja bien Viñeri. Viñeri en el toque, es el Bonet, Bonet a la línea de fondo, centro, arriba, remate, gol. Estrada lo marca, se entrega Estrada, atención con esta, llega Salinas, demostró el dulce, el disparo, ¡gol! ¡Gol! La jugada vale la pena con lo que hizo el Bojo Salinas con la izquierda. Tiene un centro muy interesante, una diagonal, un tiro. Al toque para Quiroz, Valencia, Méndez, Alberto Mena, fútbol pulsante para Mena. Por muy poco no fue olímpico de Mier. En el rebote aparece el 7, descuenta Fénix. Venieron 2, Fénix 1. Dramatismo en el tramo final del juego en el estadio. Decíamos que le costaba a Peñarol defender en estos minutos en la fase defensiva. Mucho efecto, un arquero que se cierra porque se da cuenta que la pelota también va en esa trayectoria. La pelota toma el efecto que le da Mier, golpea al horizontal, deja al arquero dentro del arco y a los zagueros mirando, demasiado pasivos Viñeri, atento, ejecuta y a corta diferencia. Señoras, señores, bienvenidos a un partidazo del Estadio Centenario. Fénix y Nacional nos regalaron justamente 4 goles, 12 puntados y mucha emoción. Nico Viñeri arrancaba de esta manera, a los 3 minutos, con este buen centro que puso Novik, la pelota al corazón del área, no marca bien.